Hola informáticos y amantes del hardware. En esta oportunidad veremos la guía de overclock al Athlon 3000G, la APU más económica de AMD. En primer lugar, veremos los componentes que usaremos para este overclock. En cuanto al cooler, usaremos el cooler de stock de este procesador. La placa base a utilizar es la Aorus B450 Elite B2. Utilizaremos dos memorias RAM de 8 GB a una frecuencia de 3200 MHz, de la marca DeltaForce. La fuente de poder es una EVGA de 600 W 80 Plus White. Y el gabinete adicionalmente trae 3 ventiladores. En segundo lugar, veremos las métricas de este procesador en modo stock. En la prueba de CPU en Cinebench R15 dio un puntaje de 381 puntos. En cuanto a los gráficos integrados Vega 3, en 3DMark esta APU arrojó un puntaje de 428 puntos. Ahora, utilizaremos el software AMD Ryzen Master. Haremos las primeras pruebas de overclock con este programa. Llevaremos a la CPU a 4000 MHz con un voltaje de 1.35 V y los gráficos a 1600 MHz con un voltaje de 1.25 V. AMD no recomienda sobrepasar el voltaje de 1.35 V en los overclock, además de que estamos usando el disipador de stock. Ahora veremos si es que pasa la prueba de Cinebench R15. Podemos observar que sí pasamos la prueba de Cinebench. Ahora subiremos un poco más la frecuencia a 4100 MHz. Y veremos nuevamente si es que pasa esta prueba. Viendo que pasamos la prueba, volveremos a subir la frecuencia hasta los 4200 MHz. Y veremos nuevamente si es que pasa la prueba en este programa. Pero podemos observar que ahora se reinicia el PC. Aprovechando este pequeño error, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y podamos compartir el gusto por las computadoras. Entonces, nos quedamos con los 4100 MHz. Ahora, iremos hasta la BIOS y aplicaremos la configuración que ya probamos. En el reloj de gráficos del procesador lo subiremos hasta los 1800 MHz y el voltaje lo aumentaremos hasta los 1.35 en comparación a lo que hicimos en el software. En la relación de reloj de la CPU subiremos a 41 el multiplicador. Aprovecharemos la máxima frecuencia de las memorias RAM, que son 3200 MHz. Y en la configuración avanzada de voltaje subiremos el voltaje de los cores de la CPU hasta los 1.35 V. Aplicamos los cambios y reiniciamos. Al iniciar nuevamente Windows, nos vamos a la aplicación CPU-Z y vemos que la configuración está aplicada. Tenemos los 4100 MHz y el voltaje está oscilando ahí entre los 1.32 a 1.35 V. También podemos usar HWD Monitor y ver la frecuencia de reloj de los gráficos integrados. Ahora veremos las métricas de este procesador en overclock. Abrimos Cinebench y ejecutamos la prueba y el puntaje final que nos dio es de 440 puntos. Luego efectuamos la prueba en 3DMark y nos da un puntaje de 663 a los gráficos integrados. Pero como hemos dicho en otros videos de overclock, la prueba más pesada que debemos hacer cuando efectuamos este tipo de actividad es Prime 95, que estresa de buena manera a la CPU. Así que abrimos el programa y dejaremos por media hora ahora estresando a la CPU. La temperatura que alcanzó luego de esta media hora es de 70 grados Celsius. Y vemos que el sistema no colapsa ni se reinicia. Así que podemos considerar que es un overclock estable. Pero recomiendo dejar más tiempo la prueba de Prime 95, ya que hay que asegurarse de que el overclock es estable. Veremos el aumento de rendimiento en dos juegos de referencia. En primer lugar, usaremos Shadow of the Tomb Raider.
donde tenemos un aumento de 9 FPS. Y en segundo lugar usaremos GTA V, en el que podemos ver un incremento de 10 FPS. Como podemos observar, este procesador responde muy bien al overclock, ya que hay que considerar que tiene 2 núcleos y 4 hilos, frente a otros procesadores que al intentar overclockear, ya que tienen muchos núcleos e hilos, la temperatura aumenta demasiado. Así que considerando que tenemos el cooler de stock, vemos que este procesador se comporta bastante bien. También te dejaré el link a las pruebas de juego de este procesador en modo stock, para que también te hagas una idea de cómo influiría el overclock en estos juegos. Sin nada más que aportar, nos vemos en un próximo video.